rápido. Yo soy rápido. Muy rápido. Okay. ¿Estás listo? Sí. Hola amigo, es un corredor bien riesgoso. Hola Mr. King. Este traes más talento en un pata que muchos corredores tienen en todo su cuerpo. Oh, gracias. Pero eres menso. ¿Qué? Ocupas un equipo para hacer esto, no puedes hacer esto solo. Estarás bien. Oh sí, 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 estoy de acuerdo. Señoras y señores, por primera vez en la historia de la taza de pistón, un novato ha ganado la taza de pistón. ¡Cachao! Tenemos un empate de tres corredores. La segunda carrera será en California en una semana. Oye, McQueen, debe ser vergonzoso de lo que pasó, pues yo no me preocuparía, porque yo no lo hice. ¿Por qué corriste? Yo no sé dónde estoy. ¿Quién eres? Me llamo Lenny McQueen. Lenny McQueen. Lenny McQueen, ¿qué nos haces? ¿Qué haces? Yo tengo una carrera. No. ¿Qué haces? No. Vamos a ir a la cárcel. Ya.
¿Dónde anda McQueen? No sé, estoy oyendo por las partes que está teniendo problemas con familia, que sabe. Ah, pues que ni va a correr. ¿Quién sabe? Y no corre. Va a ganar Chick Hicks. Ajá, Chick Hicks o The King. El rey puede ganar. De verdad. Así él puede ganar sin desde McQueen. Se queda la Chick Hicks y el rey. ¿Quién? ¿Sabes qué? Estoy oyendo historias de que posiblemente está muerto. ¿Quién sabe? Pues esa es una ganancia para Chick Hicks. Él le odia. ¿Quién sabe? ¿Y qué no oír más de la posibilidad que se murió McQueen a las 8:30? Continuando con la historia, ¿dónde piensas que está en verdad? Pienso que está ya entrenando. ¿Quién sabe? Uh-huh. Un secreto. ¿Eres nuevo? ¿O a lo mejor trae un nuevo secreto cómo entrenar? ¿Ves? Unas veces con las artistas no hace nada de canciones por años, y luego un día, allá. Así va a ser, nada. Va a salir así como sin nada. Pero, también es el es posible que no va a correr. ¿Qué piensas? ¿Que sí va a correr o no? Porque pienso que sí. Él es nuevo, él va a querer correr. Por supuesto, si está muerto, no va a correr. Es posible que no se ha muerto, pero es posible también que lo tienen detenido alguien por secreto, quién sabe. Está mejor pagar el dinero. ¿Y qué es oír más de eso? A las 9. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estoy? Pues, estás en Radiator Springs. ¿Tú quién eres? ¿No me conoces? ¿También te llamas Meter? No. Pues no, no sé quién eres. Oye, la única manera para salir de aquí es con servicio comunitario. Pero tengo una carrera en California. Pues empieza rápido. ¿Ella allá? Sí. Oh, es mi novia. ¿En serio? No, estoy durmiendo. Se llama Sally. Oye, apúrense. ¡Ey! 5 puntos. No estás haciendo un buen trabajo. ¡Soy un corredor! ¡Un limpiador! ¡Oh, es un corredor! ¡Oh, bueno, bueno! Pues, ¿por qué no tenemos una carrera? Pero soy más rápido que usted. Si usted gana, voy a limpiar toda esa ciudad. Pero si yo gano, tú vas a limpiar de mi manera. ¡Hey! ¿Cómo están? ¿Qué está pasando? Ok, acuérdense, corredores. No mordiendo, no empujando, no tropezando. Ni escupiendo. Pónganse listos. Mater. ¡Woo! ¡Buena suerte, corredores! Soy más rápido que un avispón. En sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! Doc, ¿por qué no fuiste? Mater, ven conmigo. ¿Sí? ¿Tienes tu agua? Sí, siempre lo tengo. Oh, bueno. ¿Por qué preguntas? Porque el novato lo necesita.
Estoy cansado. Necesitas aprender a controlar tu velocidad. ¿Tú qué sabes? Más que tú. Ya vete a trabajar. ¿Qué está haciendo? Está practicando. Ya te puedo decir. Lo voy a vigilar. ¿Estás seguro? Sí. ¿Qué? ¿Qué quieres? Cuando empiezas, necesitas a mantener tu velocidad. ¿Cómo? Mírame. ¿Qué estás haciendo aquí? Me perdí en esa ciudad fea. Tú estás feo. No está fea, está perfecta. Es mi ciudad. Mira, te enseñaré. ¿Vas a venir o no? ¿A dónde vamos? No sé. Este lugar antes estaba lleno con mucha gente y muchos negocios. ¿Y qué pasó? El negocio bajó y todos se fueron a la ciudad para mejores trabajos. Hay que regresar. Te iba a preguntar algo. ¿Qué? ¿Tienes amor para Sally? Nah.
¿Estás seguro? No, a mí me gusta la California. Sí, California. ¿Y Sally? No, Sally. ¿Sabes? Pues, estoy pronta. ¿Quién es Sally? ¡Ahí está Sally! ¿Qué estás haciendo? Nada más a Sally. ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Ahorita? Sí. ¿Estás corriendo detrás? ¿Cómo? ¿Cómo lo haces? ¿Qué sabe mi secreto? Sí. De muchos años que está aprendiendo de ese secreto. Ya sabía cómo hacerlo. ¿Sabes cómo hacerlo? No, porque no... Esos. Veo detrás y de frente. Y siempre sé dónde estoy yendo. Préstamelos. ¿Estás seguro que quieres tratar? Sí. Ok. Oye. ¿Sabes qué? Tarda tiempo para saber. Y unas veces puede ser así. Pues, todavía no es más rápido que yo. ¿Y quién sabe? Estás corriendo una carrera, te empujan y estás detrás. ¿Qué vas a hacer? Necesitas saber unas veces. Sí, sí. ¿Sabes qué es la más importante parte de corriendo detrás? ¿Qué? Es que siempre sabes dónde vas porque ya estabas en ese lugar. Es como sé cómo correr aquí. Viví aquí toda mi vida. Todo aquí, con mis amigos y eso. ¿Y tú? ¿Tienes amigos? Pues, yo, pero... ¿Otros amigos? California. ¿Cómo se llaman? California. Un día voy a conocer a esa persona, California. ¿Sabes qué? Necesito decirle a esa persona que tiene el mismo nombre que el estado. Lo estoy diciendo. ¿Sí? Pensamos eso. Pues, ¿cómo te gusta la ciudad aquí de Raider Springs? No es tanto. Yo quiero ir a California. Pues, es el mejor parte de esa ciudad. No es tanto. Pero es todo lo que necesitas. No hay algo aquí que me gusta. ¿Estás seguro? Nomás hay... ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Sí. Estoy seguro. ¿Quién? Sally. Nah. Sí, nah, tenés poquito amor para Sally. Ya sé. Nah, ella... No. Sí. No, ¿por qué me estás mintiendo? Uy, míralo. Me encontraron. ¡Me encontraron! ¡Me encontraron! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde has estado, McQueen? ¿Ya te encontramos, McQueen? ¿Qué más puedes decir, McQueen? Pues, no sé. ¿Qué pasó? Aquí estoy en otra ciudad. Yo no sé qué. ¿Qué pasó? McQueen. ¿Dónde has estado? Habla. Necesitamos que saber qué estás haciendo. ¿Dónde? ¿Por qué estás aquí? El chisme. Ya. Hola. ¿Cómo te llamas? ¿Mi nombre? Sí. Oh, yo soy Mater. ¿Por qué traías a McQueen como preso? ¿Preso? Dice, ¿por qué estás aquí? Dinos, ¿por qué desde viniste para acá? ¿Te estaban enterrando aquí? Estamos con Telemundo. ¿Puedes decirnos dónde estabas? ¿Estás entrenando? ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes qué necesitamos que hacer? No lo tenía preso. Es mi mejor amigo. ¿Amigo? Sí. ¿Dónde has estado? ¿Qué estaban haciendo aquí? ¿Qué vos puedes decir de McQueen? Pues, aquí estamos en Radiator Springs, el mejor ciudad del mundo. ¿Qué? Habla. Di algo. Aquí estoy en Radiator Springs. Yo no sé, me perdí. ¿Qué es Radiator Springs? Yo no sé. Aquí estoy, yo no sé. ¿Estás entrenando? Un poquito, sí. ¿Cómo que un poquito? ¿No vas a ganar a Chase Higgs? Yeah, no, sí voy a ganar, pero... ¿Qué les puedes decir de McQueen? No queremos saber de ti, tenemos que saber de McQueen. ¿McQueen? Pues, es uno de los más rápidos corredores que yo he visto. ¿Y tú? ¿Yo? Pues...
Esperen, buen... ¿Sí? ¿Me va a ver? Pues, no saben esto, pero yo puedo correr muy rápido detrás. ¿Quieren ver? Mira. ¿Quién va a ganar a Dynaco? ¿Quién va a ganarlo? Así vas a perder. ¿Dónde estabas? No, yo no voy a perder. Yo voy a ganar. La taza de pistón es mío. Tenemos una más pregunta. ¿Qué estás haciendo? No sé. Pero podemos usar como, you know, noticias. Entonces sí eres amigo de McQueen. Pues sí. Wait, ¿dónde está? ¿Dónde está McQueen? Vas a correr esta carrera. No, sí, yo voy a correr. Pues todo lo que necesitamos saber. Oh, ya se va, vámonos. ¿Se va? ¿Dónde? A correr. ¿Dónde? A carrera. De California. ¿California? Sí. No dije adiós. Pues. Vámonos. Desde mi coño ya se vi. Vámonos. No dije adiós. No es tu mejor amigo. No, de verdad, ya no es tu amigo. Desde él es muy popular. Vámonos. Okay, vámonos. Desde la carrera de McQueen, noticias de McQueen. Vámonos. No dijo adiós. ¿Cómo has estado? Mucho tiempo que no te he visto. Nosotros todos te empezamos a extrañar. No sé, es que... Yo no vine aquí para verte perder. No tenía opción, maybe no te pudo decir adiós. ¡Adiós! Estoy bien. McQueen, el rey fue derrumbado. ¡Sí! ¡Eso! ¡Sí! ¡Eso! ¿Qué estás haciendo? Tienes una carrera que tienes que terminar. ¿Por qué? Vámonos. Gracias a todos mis supporters por eso. Ya sé que yo me lo merecí. Entonces les doy gracias a todos por eso, ¿ok? ¡Lárgate de aquí!